Guicho, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Airbnb. Yo estoy nerviosísimo porque estoy emocionado de estar en Airbnb. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, también nerviosete. Yo digo que son las oficinas más chulas que he visto en mi vida. Así. Yo estoy de acuerdo contigo. No es por chulear de camiseta, pero sí que... Cualquiera que venga a verte le tienes que traer de tour. Tour, la gente hace muchos tours en Google y tal. El de Airbnb yo creo que es un tour forzoso. Sí, ya me han contactado muchas veces, o sea que sí. Pues ahora en un rato nos vas a enseñar algunos sitios icónicos, porque venimos a hablar de tu historia, pero también tu historia es la historia de Airbnb, que es una historia fascinante. Pues bueno, queremos que nos cuentes más de... Joder, posiblemente Airbnb es la empresa de travel más... No sé si a día de hoy con más fuerza, pero a futuro sin duda es la empresa de travel con más futuro que hay, y queremos entender cómo has llegado ahí, ¿no? Pero antes de esto, queremos entender cómo ha llegado Quincho aquí. ¿Cómo he llegado aquí? Cuéntanos, a ver, tú eres... ¿Dónde naciste? Yo soy de Bilbao. ¿Eres de Bilbao? Soy vasco. Bien, de verdad, ¿no? Porque... Pues mira qué nariz llevo, o sea, más vasco no se puede ser. ¿Y cómo un tío de Bilbao acaba en Airbnb en San Francisco? Sé que es una historia curiosa, así que cuéntanos. Sí, es una historia sí que es curiosa. Yo siempre lo explico y digo que soy un poco un error del sistema, ¿no? A mí cuando la gente, cuando compañeros de aquí me preguntan qué he estudiado o por qué estoy aquí, básicamente... Les estoy contando una historia muy larga. Sí. Mientras que ellos me dicen, no, estudié en Stanford o estudié en Columbia o... Sí. Hice cualquier otra cosa con mucho glamour. Yo estudié publicidad en Bilbao. Uh-huh. Y después de una experiencia de startup dije, me encantaría trabajar en el mundo de internet. Sí. Y es a lo que me quiero dedicar, básicamente. Pero la startup no funcionó, obviamente. Y me tuve que ir a Madrid y lo que me salió de trabajo fue entrar en una agencia de publicidad. Uh-huh. Estuve trabajando en la agencia 3 meses. Casi 4 meses, y al primer mes sabía que no me quería quedar allí, sabía que no era para mí y sentía que no, que me estaba traicionando un poco, ¿no? Y un día, escuchando la radio por la noche, escuché un programa en el que se hablaba sobre Step One. ¿Sí? Una empresa que, para las personas que no sepan qué hace, ayuda a empresas españolas tecnológicas a establecerse en Silicon Valley. ¿Sí? y ahora mismo creo que otros puntos de Estados Unidos y del mundo. Y bueno, escuchándole a María Fanjul, dije, joder, me encantó, o sea, como proyecto me encantó. Me encantó, y lo siguiente que hice fue a la mañana siguiente de ese trabajo, bombardear a María Fanjul a través de LinkedIn para tomar un café con ella, para entender qué había que hacer. ¿Sí? Para entrar en una empresa como esa, ¿no? Yo sabía perfectamente que no daba el perfil, pero quería entender qué necesitaba y cómo me tenía que formar para entrar ahí. Sí. Y después de unos cuantos mensajes a María, que María es una persona que por aquel momento estaba muy ocupada, ahora creo que más todavía, me dijo, mira, Quincho, vamos a tomar un café en 10 minutos. Creo que por el tono del mensaje fue como, te quiero quitar de medio lo antes posible, porque ya veo que no vas a parar de escribirme. Y nada, te atiendo en 10 minutos, no sí. Tengo más tiempo. Y nada, fui a su oficina, los 10 minutos se convirtieron en una conversación que quizás media hora, y después de la conversación... Me empezaron a hacer una entrevista a varias personas de la empresa. Di más pena que el Fari en las entrevistas. Y nada, me dijeron que no, pues que no va al perfil, que mi nivel de inglés no era lo suficientemente bueno como para trabajar allí. Sí. Y que gracias por las ganas, que me iba a ir muy bien, pero que no encajaba con lo que estaba buscando, ¿no? Y no sé por qué salió de mi boca las palabras mágicas. Y les dije, oye chicos, creo que os estáis equivocando, creo que no entendéis muy bien qué es lo que yo puedo aportar a esta empresa, y quiero que me dejéis volver la semana que viene con una presentación para explicaros por qué tengo que trabajar aquí, ¿no? O sea, le echaste un par ahí en medio. Sí, y nada, y salió bien la jugada, les dejó con un poco la cintura rota, y me dijeron, bueno, pues vente la semana que viene y a ver qué nos cuentas, ¿no? Y esa semana trabajé como un melón, preparé una propuesta. Y después de presentarla, me llamaron para empezar a trabajar en Step One. Después de un tiempo en Step One, María dejó la empresa y le ofrecieron un puesto en Airbnb. Pero finalmente María se decantó por otra oportunidad que tenía encima de la mesa, que era entrar en entradas.com, y yo me quedé como enganchado. Me quedé sí. Como, tengo que trabajar en Airbnb, el proyecto me encanta, la empresa me encanta. Por entonces Airbnb era algo pequeñito. Era muy pequeño. Yo cuando entré éramos 300 personas, 350 personas, ahora 350. Y nada, apliqué a todos los puestos que había en la página web. O sea, cuando se abrieron las oportunidades de la oficina de Barcelona, apliqué a todo. Y recibí una llamada de la persona responsable de recursos humanos de aquí de San Francisco, y me llamó pidiéndome disculpas, básicamente. Me dijo, oye, mira, hay un error en la página,
has aplicado desde puesto de jefe de operaciones hasta el puesto de becario de ventas. Te pedimos disculpas. Por favor, dinos cuál es la oportunidad a la que quieres aplicar y empezamos la ronda de entrevistas. Y les dije que no había habido ningún error, que lo que quería era trabajar ahí. ¿Has aplicado todas? He aplicado todas porque quería trabajar en Airbnb. Y bueno, es que se sorprendieron muchísimo y al final me acabaron dando una oportunidad. Comencé en España como agente de ventas. Te engañaron, te ofrecieron ser becario primero, ¿no? Para ver si picabas. me ofrecieron un puesto de becario y les dije que por supuesto, yo tenía un puesto full time ya. Sí. Y les dije que sí, que no me importaba entrar como becario. Llegamos a un acuerdo de las condiciones y al día siguiente me llamaron por teléfono, ¿no? Y me dijeron que realmente la oportunidad que me querían dar era de una persona full time. Sí. Pero que querían testear si realmente tenía tantas ganas o no. Oye, y ahí entras entonces en Airbnb, una empresa pequeña, pero que lo estaba reventando a nivel global, enamorado, claro. Y entras en puesto de ventas que te dan la oportunidad de tu vida, ¿no? Claro, yo entro en Barcelona en un equipo de unas menos de 10 personas. Tu rol era traer anunciantes, ¿no? Traer casas a la plataforma. Mi rol era traer casas a la plataforma, que no había tampoco un playbook muy claro de cómo generar nuevos anuncios, ¿no? Sí. Y bueno, las cosas fueron bastante bien. ¿Cómo hiciste? Pues, ¿a base de llamar o...? Lo primero que hicimos fue tratar de buscar leads en otras páginas web que podían hacer lo mismo. Sí. Llamarles por teléfono y convertirlos para que entrasen en Airbnb, ¿no? Vale. Eso fue el primer paso, pero llegó un momento en el que el número de gente que estaba anunciada en esas páginas web, pues se terminó. Y tuvimos que buscar maneras creativas de generar nuevos leads y hacer las ventas. Y bueno, se nos ocurrieron un par de proyectos muy chulos. Y bueno, funcionaron muy muy bien. ¿Cómo qué? ¿Cuál sería un ejemplo? Pues recuerdo, para que te hagas una idea de cómo era la empresa por aquel entonces, que no tiene nada que ver con cómo es ahora, recuerdo hacer un panfletillo de estos que se pegan en la pared en farolas para sí. poner anuncios de gente particular ofreciendo servicios, en el que ponía que estaba buscando una habitación o un apartamento para alquilar en ese barrio, ¿no? Sí. O sea, imprimí creo que 15.000 papeletas. Si compramos un móvil, para que tampoco me diesen a tabarra en tiempo fuera de oficina, y bueno, dejaba mi teléfono para que me llamasen si alguien tenía una habitación o un apartamento libre en ese barrio, ¿no? Y sí. Al final eso se convirtió en una fuente de generación de leads muy buena, y recibía llamadas de gente que me decía, tengo una habitación, tengo un apartamento, y ya les quedaba con ellos en grupo normalmente, sí. Les explicaba lo que era Airbnb y entraban wow. en Airbnb. Wow. Y esto te permitió ser uno de los tíos que más casas metió en el sistema, ¿no? Imagino. Sí, sí, eso. Teníamos un ranking por aquel entonces y fue la cosa bastante bien. Joder. Fue la cosa muy, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿y de ahí cómo das el salto? Pues luego estuviste en Miami, ¿no? Después de un tiempo claro. en España, fuiste a Miami. Después de esa temporada en Barcelona, que fueron las cosas muy bien, trabajé mucho también, pero fueron muy, muy bien. Mi jefe me ofreció abrir Latinoamérica con él. Sí. El plan inicial era abrir una oficina en Sao Paulo, pero por temas legales y de inmigración se decidió abrirla en Miami. Sí. Y bueno, estuve ahí abriendo la oficina, contratando a las primeras personas y arrancando las operaciones en Latinoamérica, que es cuando te conocí a ti. Sí. Y ahí llevasteis uno de los proyectos, yo creo, más bonitos que he escuchado en sí. mucho tiempo, es el de Cuba, ¿no? Abrir Airbnb en Cuba. Cuba, quien no lo conozca, tiene las casas particulares, ¿no? Que era claro. Airbnb antes, digamos, de la forma más rupestre. ¿Y cómo entráis en Airbnb en Cuba, ¿no? Porque también era una entrada muy importante para Airbnb. Sí, sí, era una muy buena oportunidad. Lo que pasa es que tiene unas complicaciones logísticas que la hacían casi imposible, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la situación política de aquel momento invitaba a que nos echásemos para adelante. Sí. Y esto era un proyecto del CEO directamente, ¿no? Esto era un proyecto del CEO. Esto fue una llamada, esto fue una conversación que se inició como... Esto fue en 2013, no, en 2014. La conversación se inició muchísimo antes, pero el contexto político-económico lo imposibilitaba, ¿no? Pero sí. Obama se empezó a aproximar un poco a Castro y bueno, parecía que el contexto iba a ser un poco más favorable. Recibimos una llamada a la oficina en la que nos decía el fundador, que Brian Chesky, el CEO, nos decía que quería entrar en Cuba, pero quería entrar bien. El tema es que Mastercard y Netflix habían entrado, sí. pero era una entrada que no era cierta del todo. Al final, sí. la penetración de pagos, o sea, de bancaria es muy, muy baja en Cuba, sí. y la penetración de Internet es casi inexistente. Claro. Entonces, él quería que fuese un lanzamiento de verdad. Entonces, como bien comentabas antes, aprovechamos un poco la estructura de las casas particulares, que es una solución de alojamiento que lleva existiendo décadas, pero nos encontramos con que había muchísimos retos. Sí. Primer reto, la gente no tiene Internet.
el acceso a internet es casi inexistente. ¿Cómo vas a operar dentro del B&B si no tienes acceso a internet? ¿Y cómo conseguisteis superar esto? Pues lo que hicimos varias cosas. Se nos ocurrió en primer lugar ir a Little Havana en Miami, sí, a hablar con personas que tuviesen familiares, sí, fuera de Cuba, que pudiesen manejar el anuncio de gente que estuviese dentro de Cuba. Vale. Eso fue lo primero que se nos ocurrió. Sí. Y luego lo que hicimos también es identificamos a ciertas personas, o sea, no familiares, que eran capaces de poder gestionar anuncios para otras personas que nosotros podríamos en contacto, sí, desde fuera de la isla. ¿Y el tema de los pagos cómo lo resolviste, por ejemplo? El tema de los pagos me hace gracia que lo menciones porque fue un parto de trillizos. Encontramos una empresa muy pequeñita en Little Havana, de hecho, en Miami, que se dedicaba a mandar pagos, remesas de dinero de los exiliados cubanos en Estados Unidos, sí, adentro de Cuba. Uh-huh. Entonces llegamos a un acuerdo con ellos y básicamente el dinero casi como que se metía dentro de un avión y se repartía en cash dentro de la isla. Que logísticamente era una cosa muy, muy, o sea, a mí no, sí, me cabía en la cabeza, pero está funcionando bastante bien. Wow. Y Cuba ya existía el mercado antes, como, sí, yo mencionabas antes, pero ha sido el mercado que más ha crecido dentro de Airbnb en los últimos 2 años, ¿no? Empezamos con 1.000 anuncios, ¿no? Y ahora están como en 18.000, o sea, se ha multiplicado por 18 en, joder, los últimos años. Es espectacular también cómo ver cómo de una forma muy creativa conseguiste penetrar un mercado imposible. Y era un proyecto del fundador y casi, diríamos, casi de Obama, ¿no? Que Obama estaba, sí, queriendo, sí, acercarse, sí, o sea, un poco ahí haciendo historia, ayudando a Airbnb ser uno de los proyectos estrella de Obama de cara a acercarse a Castro. Totalmente. Y todo esto con la creatividad, ¿no? De buscar la vida y el Little Havana. No me acuerdo si fue en este momento. Yo creo que yo lo recuerdo como quizás el mejor proyecto que ha hecho, el más bonito y el más duro a la vez. Sí. Porque fue un mes duro. Oye, y ahora Quincho, estás aquí en San Francisco. Bueno, después de esto te llamaron, después de tanta subida ya dijeron, vamos a traernos a este tío a la central, ¿no? Y ahora eres el responsable, el senior manager del área de Vacation Rentals, ¿no? Para México, eso es. Que es una de las nuevas líneas de negocio. Cuéntanos qué. Te explico un poquito si quieres. Ahora mismo Airbnb tiene la parte core del negocio, uh-huh, que es lo que todos conocemos como Airbnb, que es, sí, el tema de accommodation. Pero hay tres líneas por las cuales Airbnb quiere seguir creciendo, que son verticales diferentes. Sí. Entonces, el primer vertical y el más importante quizás sea business travel, toda la gente que viaja por temas de negocio, sí, que es una industria gigante. Yo debo decir, yo lo uso, estoy aquí por negocio y me quedo en Airbnb, espectacular, ¿no? El pensar que ya no es para vacaciones, sino para tu trabajo, es mucho más cómodo, bueno, encantado. La verdad es que es nosotros siempre lo usamos, obviamente, y la, sí, verdad es que creo que incluso si viajas con parte del equipo, la dinámica del viaje cambia, sí, muchísimo, sí, y a mí personalmente me gusta también mucho más. Uh-huh. Entonces esa sería la primera línea, sí, viajes de negocios. La segunda línea sería en lo que estoy trabajando yo, que se llama VR, mucha gente se confunde con realidad virtual, pero es Vacation Rentals, que es desarrollar destinos turísticos. Al final, Airbnb ha crecido tanto en los últimos años que los viajeros que viajan con nosotros quieren ser capaces de poder quedarse en apartamentos en todos los destinos que hay en el mundo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que Airbnb nació en centros urbanos, en núcleos, sí, urbanos. Nació en San Francisco, se movió muy rápido a Nueva York, se pegó el charco a Europa y así se ha ido expandiendo. Hay mercados en los que el supply, por así decirlo, los apartamentos no los controlan particulares. Claro. Los controlan empresas. Uh-huh. Son mercados de vacaciones donde hay personas que tienen segundas residencias y no viven ahí todo el año. Sí. Pasan dos, tres semanas al año, pero el resto del año está vacío. Uh-huh. Y estos propietarios quieren alquilarlo para sacar una rentabilidad mientras ellos no están. Claro. Entonces se trabaja con empresas que se dedican al 100% al tema de las rentas. Vale. Entonces es un tipo de mercado que el funcionamiento es completamente diferente. Sí. Y es, o sea, como dicen aquí, un animal completamente diferente. Claro, entonces, claro, hay una línea entera dedicada a destinos de rentas. Y en México es súper fuerte, es un mercado para Estados, claro, Unidos. Es el primer gigante. Destino internacional de mexicanos y canadienses. Wow. Entonces, es muy, muy grande, sí, la oportunidad es enorme. ¿Y cuál es la tercera área de negocio? La tercera área, la habéis visto, son, ¿no?, las experiencias, efectivamente. Creo que desde hace unos cuantos años han habido varias intentonas de intentar demostrar que Airbnb puede meterse en verticales diferentes de lo que es todo el viaje, ¿no? Sí. Tenemos el vertical de la acomodación, que es un 30% del gasto del viaje, pero hay verticales en los que también se hay una derrama económica, ¿no? Uh-huh. Están los vuelos, están el transporte de aeropuerto, el sitio donde te estás hospedando, restaurantes, etcétera, sí, etcétera.
Y Airbnb quería testear que, bueno, estamos, no es que quiera testear, es que ya lo estamos haciendo y parece que va bastante bien, el tema de las experiencias. ¿Qué ventaja competitiva tiene Airbnb? ¿Por qué nos hemos decantado por las experiencias? Porque tenemos una red de anfitriones, de personas individuales en los mercados, sí, que son personas muy especiales. Al final, una persona que ha abierto su casa a viajeros es una persona que, de cierta manera, quizás pueda estar más abierta, sí, y tenga una, no sé, una mentalidad quizás un poco más artística, un poco más abierta. Uh-huh. Y bueno, es hacer un poco leverage de esa red de anfitriones que tenemos, claro, en todos los destinos para sobre todo ofrecer experiencias muy únicas, muy personales. Otra de las cosas es que viajar, esto es igual, es un poco temprano para hablar de esto, pero viajar está asociado como a, o sea, la gran parte del viaje está justificado porque la gente quiere disfrutar de las vacaciones. Sí. Pero se empieza a ver cada vez más gente que vive viajando. Entonces, nómadas. Nómadas. Gente que decide pasarse 3 meses en una ciudad, 3 meses en otra, etc. Sí. Y esto cambia un poco en completo el paradigma de cómo servir a este tipo de viajero, ¿no? Porque claro, se queda unos meses en un sitio, cómo se le puede atender de otra manera a este tipo de viajero, yo creo que es muy interesante, claro, y hay muchas empresas que quieren atacar esto, ¿no? Me imagino incluso también a nivel, según la industria está cambiando, el modelo de owner, de propiedad, pasa a ser acceso, ¿no? La gente ya no totalmente quiere poseer una casa, sino quiere acceder. Y Airbnb puede ser un vehículo para decir, oye, es que incluso, no sé si es algo que está ahí, no lo podrás decir, pero incluso alquileres a largo plazo, sí, si tenéis, digamos, la plataforma con más casas del mundo, ¿por qué no poder decir vivo a base de Airbnb? Tengo una plataforma sobre la cual puedo vivir 3 meses en una casa, o 1 año en una casa, o 2 años en otra. Yo creo que eso va a ocurrir. ¿Sí? Yo creo que eso va a ocurrir. Yo me acuerdo hace unos años cuando el CEO de la empresa, Brian Chesky, hablaba de Airbnb como se lo imaginaba en el futuro. Hablaba de que cada uno sintiese que tiene una casa en cada ciudad del mundo. Claro. Y que desde el móvil o desde el dispositivo que tengamos dentro de unos, sí, años, seas capaz de viajar a un sitio y entrar en una casa con tu móvil, ¿no? Igual sí, con las indicaciones de una persona que sea el dueño de la casa, pero que te sientas ciudadano del mundo de verdad. Sí, sí. Y creo que va por ahí. Y no solo Airbnb, hay muchas empresas que están entendiendo esto y haciendo cosas. Sí. WeWork, por ejemplo, lanzó, uh-huh, WeLive, sí, hace unos meses. Es un experimento para esas personas que viven viajando. Sí. Y creo que hay cada vez más empresas interesadas en meterse en ese tipo de viajero. Qué bueno. También lo que es muy divertido de Airbnb es genera mucha economía alrededor. O sea, sí, digamos, Airbnb, como dicen los grandes tecnólogos, ¿no? Tú generas una gran fortuna generando una gran economía y capturando una parte de esa economía que generas, ¿no? Airbnb creo que es el mejor caso. Dices, oye, gente que tenía su casa medio vacía ahora genera dinero por alquilarla. Pero es que incluso barrios que estaban muertos, ¿no? San Francisco es el mejor ejemplo. Los hoteles están en una zona casi fea de la ciudad y el turista quiere ir a las zonas bonitas de la ciudad. Claro. Y eso genera economía en ese barrio que estaba olvidado. Y permite que de repente gente que no tenía dinero del turismo ahora se democratice la economía del turismo, ¿no? Dentro de las ciudades. Es súper interesante. Es muy interesante, y lo que mencionas, al final una persona que se queda en un hotel, que es el tipo de viaje tradicional, la mayoría de su gasto se hace en servicios dentro del hotel. Mientras, sí, que la persona que viaja dentro del Airbnb deja muchísimo dinero en negocios locales, claro, hacen la compra en el supermercado del barrio, van a la panadería del barrio, sí, y al final tiene es una inyección de liquidez para zonas de la ciudad muy muy interesante. Sí. El impacto económico que tiene Airbnb indirectamente sobre ciertas áreas de la ciudad es muy interesante. Sí. Y el espíritu, ¿cómo se vive? Porque al final todos estáis trabajando con una misión increíble, pero en paralelo no se puede olvidar que todos estáis en un camino, no sé tu caso, pero de hacer mucho dinero. Esta empresa, sí, ahora mismo vale 30.000 millones, el que empezó hace un tiempo, pues en acciones, aunque sea en papel, sí, hay mucho dinero. ¿Cómo se siente esto? ¿La gente realmente llega a obsesionarse con el valor sí, de la salida a bolsa? ¿Sí? Se comenta muchísimo desde que comencé, desde hace 4 años y medio. Tú lo sabrás ya, pero en Twitter cuando salió bolsa, al día siguiente había 1.000 millonarios más en la ciudad. Airbnb cuando salga bolsa, yo creo que habrá más de 1.000 millonarios en todo el mundo. Bueno, en la ciudad seguro, pero en todo el mundo habrá muchos más. Millonarios de 30, 35, sí, 25 yo tengo años, compañeros, ¿no? Sí, eso es. Yo tengo compañeros de 26, 27 años que tienen paquetes de valor actual, todavía por crecer mucho la valoración, pues de 5, 6, 7, 8 millones de dólares. Se hace muy raro, se sí, hace muy raro. Y me encuentro con situaciones, ahora que lo mencionas,
como muy, 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 no extrañas, pero poco usuales, diría. Uh-huh. Encontrar con compañeros con 30 y pico años explicándome que cuando te quitan la ecuación de ganarte el pan y pelear por tener un salario bueno y por... cuando te quitan la ecuación del dinero de la cabeza, ¿sí?, se te queda un espacio vacío en la cabeza que no sabes cómo ocuparlo. Y aunque suene ridículo, ver a una persona con 26, 27, 28 años con la vida solucionada a nivel económico, hay gente que no sabe cómo manejarlo. Hay gente que le agobia la idea. Si ahora tuvieras 20 años, o bueno, la edad que tengas, ¿no? Entonces, en esta industria o en otra, ¿dónde tú crees que hay súper buenas oportunidades? Si tuvieras ahora algún chaval que mentorice, le dirías, oye, yo me metería aquí o allí. ¿Dónde crees que están? Yo creo que esto ya es un poco, para hablar un poco rapel, yo creo que va a haber muchísima oportunidad en el tema de la robótica. ¿Sí? Es muy complicado y tienes que súper especializarte, pero creo que hay mucha oportunidad. Se lleva mucho tiempo hablando de la realidad virtual, pero es espectacular ver cómo empresas como Airbnb, en las que quizás el matching entre realidad virtual y lo que hacemos no es muy claro, ver que realmente hay ideas muy potentes, ¿no? Yeah. Creo que la realidad virtual sería otro. Y luego inteligencia artificial. Lo que pasa es que inteligencia artificial realmente lo pueden hacer 3-4 empresas de momento. Sí. Y comenzar emprendiendo ahora en inteligencia artificial es algo muy, muy complicado. Estamos en una sala muy especial, ¿no? ¿Qué sala es esta? Pues esta se llama Doctor Strangelove. Esta sala fue la primera sala de reuniones que se hizo aquí en los nuevos headquarters, cuando nos mudamos a dos cuadras aquí, a dos manzanas aquí. Y bueno, esta sala se hizo con un motivo muy especial, y es que en 2012, bueno, finales de 2011, principios de 2012, los hermanos Somnier, que son los dueños de Rocket Internet, llamaron a los fundadores por teléfono y les dijeron que, bueno, que les encantaba la idea de negocio y que estaban en proceso de copiarlo ya, que estaban armando los equipos y contratando al personal en Europa para copiar el negocio y expandirlo por Europa. Sí. Y nada, les invitaron a Alemania para que conociesen Rocket Internet y para básicamente decirles, o nos compráis o vamos a por vosotros en Europa. Sí. Se deliberó muchísimo internamente la opción de comprar y no tener que competir contra ellos, pero hubo algo en su cultura que no acabó de cuajar. Pues los hermanos Amber son famosos por copiar todos los modelos de internet y por ser súper agresivos, ¿no? Eso es. Copiaron Groupon, sí, eBay, Zappos, Facebook, sí, han copiado todo lo que... Eso es. Y nada, se tomó la decisión de reaccionar muy rápido, no comprarlos. Se levantó en ese momento una ronda de, creo que fueron 112 millones de dólares en los que estaba Sequoia metido. Sí. Y se abrieron, me parece que 10 oficinas en Europa en menos de 3 meses, que es cuando empecé yo. Entonces esta es la sala, se llama Doctor Strangelove, porque hay una película, es la copia de una sala que hay en una película de Kubrick. Kubrick, sí. Y internamente se llama la sala de la guerra, el War Room. Porque estuvimos en guerra mucho tiempo hasta que acabamos con ellos hace un par de años ya. Ya, qué bueno. O sea, aquí es donde se hacen todas las reuniones gordas del consejo, o se hacían, me imagino, sí, ¿no? Sí, aquí se estuvieron haciendo las reuniones del e-staff, que se llama, sí, durante muchos, muchos años. O sea, aquí han estado los fundadores, han estado por aquí mil veces. Inversores, fundadores, etcétera. Yo creo que es las oficinas más chulas que he visto en mi vida, ¿no? Esto es una sala de... Esto es una réplica de una habitación que tenéis en París, ¿no? Eso es. O sea, todas las salas de reuniones de este piso, de hecho, son copias de casas, son copias de salas de casas que están listadas con nosotros en todo el mundo. Entonces, aquí está Bali. ¿Está el Bali? ¿La podemos ver? Sí. Y es una de mis favoritas, decir, también. Y quizás una de las salas más importantes y más chulas es la sala de la réplica del salón de Rausch, que es la casa donde vivían dos de los fundadores y donde empezó Airbnb, que es donde fueron y echaron los colchones hinchables. Donde tiraron porque todo empezó con un colchón hinchable, ¿no? ¿Podemos pasar? Sí, claro.
unos colchones hinchables en la otra parte del salón. La historia es que los tíos, para empezar a ganar algo de dinero, tiraron colchones inflables, lo pusieron en una web, vinieron, alguien loco se metió, ¿no? Sí, vinieron perfiles que no se lo esperaban para nada y dijeron que hay una oportunidad de negocio. Cualquier persona que tenga una casa libre o incluso un espacio libre en su casa puede hacer dinero de ello. Y así lo hace todo. Qué grande. Bueno, pues Quincho, joder, ha sido un placer. Yo estoy emocionado. Muchísimas gracias por el tour y por la charla, sobre todo. Y oye, encantado de que seguiremos los pasos. Sí. Seguiremos los pasos de Airbnb y bueno, lo dicho, que vaya todo bien. Gracias a vosotros también y me alegro de participar en esto. Venga, muchas gracias. Venga.